es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El agua recubre el 71% de la superficie de la corteza terrestre. Se localiza principalmente en los océanos, donde se concentra el 96,5% del agua total. Aproximadamente el 70% del agua dulce se destina a la agricultura y a la industria, el 20% del consumo mundial. El consumo doméstico absorbe el 10% restante. Aunque el acceso al agua se ha incrementado durante las últimas décadas en prácticamente todos los países, estudios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación estima que uno de cada cinco países en vías de desarrollo tendrá problemas de escasez de agua antes de 2030. Comienza la cuenta atrás, quedan solo 12 años, por eso en estos países se considera vital un menor gasto de agua en la agricultura, modernizando los sistemas de riego y también un uso racional en casa. ¿Cuánto gasta a litros habitante y día? Hay otros datos que hablan de 150, veis un poco, se mueven un poco entre la horquilla de 150, 116. En Zamora tenemos 116 litros habitante y día de uso doméstico, ¿vale? En esta media no está indicado los usos comerciales ni los usos industriales, hablo de uso doméstico. ¿Es cara el agua del grifo? Vamos con el cálculo. 1.000 litros de agua embotellada nos cuesta en el supermercado 400 euros. La misma cantidad, 1.000 litros de agua del grifo, vale 1 euro. Intentamos comparar un poco de lo que nos cuesta el agua y nos cuesta a lo mejor otros servicios que estamos como habituados a ellos y a lo mejor hay veces que no nos llama tanto la atención. Y bueno, pues tenemos un poco una comparativa para que veamos un poco lo que nos cuesta un café, que a lo mejor con un café pues pagábamos 2 días de agua de nuestra factura del servicio, y entonces tenemos una comparativa, así sabemos un poco si el agua es cara o el agua es barata. Es decir, el agua embotellada es nada más y nada menos que 400 veces más cara. De ahí esta campaña lanzada desde Acuona. La campaña Yo bebo agua del grifo, lo que tratamos es de fomentar el consumo de agua de grifo entre toda la ciudadanía de Zamora, con un objetivo de calidad, porque nuestra agua está controlada todo el año y es la más controlada que existe. Un objetivo ecológico, porque no necesitamos producir plástico para embotellar ningún tipo de agua. Y un objetivo también económico, porque 1.000 litros de agua, que es un metro cúbico, que son 666 botellas de litro y medio, pues supone del agua del grifo 1 euro frente a los 400, 350, 400 euros que supone en la tienda, por lo tanto también por una razón económica. Aparte de lo que contamina el agua embotellada, que además ahora también es verdad que están dando mucha importancia por todos los residuos, etcétera, de plástico que emite el agua embotellada, aparte del coste y también los controles, es decir, el agua del grifo es el que más controles tiene, más que ningún agua embotellada, es decir, el agua del grifo es por diferencia, el que más control tiene por todos los diferentes organismos. El simple gesto de poner la lavadora gasta 50 litros de agua, 70 a lavar los platos. Y la otra realidad es que una de cada 6 personas en el mundo vive con menos de 50 litros de agua al día. Que determinaban por día 50 litros que tenían la cuota, es decir, es digamos litros que hablan de mínimo para una persona al día, que es lo que determinaron. Entonces, antes de llegar a eso, evidentemente, intentamos concienciar a todo el mundo del uso racional del agua. Y en el caso de Zamora Capital existe un compromiso social del servicio de agua, con tarifas y fondos sociales para jubilados, familias numerosas, discapacitados y también personas en situación de desempleo. En Zamora hay una tarifa social, una bonificación, y existen esas 4 tipologías, que está para jubilados, familia numerosa, discapacidad y desempleo. Entonces tienen una bonificación en tarifa, también contamos la tarifa o enviamos cuando vamos a las asociaciones de vecinos, enviámosle boletín si nos lo piden, oye, pues para saber si algún vecino quiere consultarlo, quiere solicitarlo, les facilitamos la información y en nuestras oficinas también, ¿vale? Cualquiera que necesite información sobre cómo solicitar, pues no tiene más que decírnoslo y le ayudamos. Tenemos un fondo social, Acuona
pone a disposición de los usuarios del servicio de Zamora un fondo social a aquellos usuarios que no pueden pagar el agua, aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, el año pasado y este pone un fondo social a disposición del ayuntamiento y servicios sociales del ayuntamiento para que pueda ayudar a esas familias para hacer frente al pago de la factura del agua, porque como es verdad y así estamos alineados, es decir, lo que no queremos es que nadie se quede sin agua, no pretendemos que nadie se quede sin agua, sino que y cortar agua, no, llevamos sin cortar agua mucho tiempo, evidentemente, pero pues, ayudar a aquellos que no puedan pagarlo. ¿Y conocemos el servicio del agua en Zamora? La oficina de atención al cliente, que sabemos que tenemos en la Avenida Portugal, con el horario de atención al cliente, porque hablamos de oficinas tanto presenciales como no presenciales. Cuando hablamos de presenciales, tenemos la oficina de Avenida Portugal, en el que los clientes bueno, pues pueden ir allí a hacer cualquier tipo de gestión. Luego tenemos también nuestras oficinas no presenciales, es decir, cualquier usuario del servicio puede contactar las 24 horas del día con el servicio de agua desde su casa o desde cualquier parte. Es decir, no importa dónde esté, porque tenemos a su disposición, primero hablamos de los teléfonos, teléfonos gratuitos, son teléfonos 900 que tienen a su disposición. Tenemos el teléfono de atención al cliente, que puede hacer cualquier tipo de gestión comercial que el cliente o el usuario del servicio quiera. Teléfono de incidencias, cualquier tipo de incidencia, o sea, avería que se detecte, no tengo agua, lo que el cliente pueda detectar, he visto agua en la calle, puede llamar también de forma gratuita. Y el teléfono de lecturas, que es un teléfono directamente para insertar la lectura del usuario si tiene el contador dentro y no tenemos acceso para poder tomar la lectura, ¿vale? Aparte de estos teléfonos tenemos las oficinas virtual, la oficina virtual. En la oficina virtual puede también hacer cualquier tipo de gestión, las 24 horas del día tenemos que puede hacer solicitar una alta, una baja, un cambio de titular, consultar facturas, modificación de datos, informar de lecturas. Es una oficina más, igual que la oficina presencial, pero una oficina pues 24/7 disponible. Tenemos la página web de Acuona, donde se puede acceder directamente a la oficina virtual. En la oficina virtual se pueden hacer gestiones tanto registrándote como usuario o no. No es necesario que uno se registre como usuario del servicio para hacer una gestión. Concienciados con el cuidado del medio ambiente, existe también la factura sin papel. El Servicio de Agua de Zamora está implicado también con esto y lo que estamos intentando es minimizar las facturas en papel, porque muchas veces lo que hacemos es, pues esto llega a la factura, la vemos, la metemos en el cajón y al final lo tiramos. Entonces es mucho, y además ahora en la época, en la era digital, que es así, es decir, aunque no queramos, es lo que nos toca, y es mucho más cómodo, más rápido, más limpio y más segura, es verdad. La factura llega directamente al correo electrónico y tú directamente puedes abrir y ves tu factura. Y además es más inmediato, nos ahorramos el tiempo y el decalaje de envío, de impresión y de etcétera. ¿Y qué más me ofrece el servicio de agua en Zamora? Nos comprometemos con el cliente a que, por ejemplo, en 24 horas, en el momento que nos soliciten un alta, les instalamos el contador. O nos comprometemos con el cliente a responderle una queja en 10 días. Tenemos diferentes compromisos con el cliente. Si no cumplimos esos compromisos de forma proactiva, estamos devolviendo al cliente 6 euros. Este año en Zamora, el año pasado sí que hubo uno, este año no ha habido ninguno, de los incumplimientos con los compromisos del cliente. Necesitamos su número de teléfono y la dirección de correo electrónico y lo que hacemos es, si vamos a leer y vemos que en un suministro tiene un consumo excesivo, fuera de su histórico, les mandamos un mail de inmediato o un SMS, entonces ya le avisamos de que puede tener una fuga, por ejemplo. Sobre todo a gente que está sola o yo no estoy en mi casa o en ese momento es una fuga que yo no veo porque es una cisterna que me he dejado abierta o es una fuga que se va a la red de alcantarillado. Con esto por lo menos estamos evitando ocasionar que el cliente no sepa que tiene una fuga y seguir incrementando ese consumo de agua, claro. O por ejemplo vamos a hacer un corte de una avería o una reparación en una red y por medio de Servialertas avisamos a los usuarios por un mail o un SMS de que en ese día, de tal hora a tal hora, va a haber un corte programado, una suspensión de suministro, un corte de suministro por una reparación. ¿Cómo se detecta una fuga? Las averías se registran principalmente en las redes más antiguas, las de fibrocemento y fundición gris.
que se está renovando en la actualidad principalmente son más las de fibrocemento, porque son tuberías que son las que producen más averías, y fundición gris, que son muy antiguas también. La durabilidad de estas tuberías de fundición dúctil pueden durar hasta 100 años. Otra cosa es que a lo mejor por las calidades o averías que se puedan producir, sean necesario renovarlas antes. Y en lo que son redes de distribución, tuberías principales, tenemos aproximadamente 64. De estas 64, aproximadamente entre un 20 y un 25% las localizamos con sistemas de buscar fugas, y de las acometidas de las 98 lo mismo, entre un 20 y un 25% las localizamos. O sea, no son averías que salgan solas a la superficie. De esas tuberías, 138 kilómetros, que es más del 50%, son de fundición dúctil, que es el material que se está instalando en la actualidad. Por su resistencia y fiabilidad, pues bueno, consideramos que es de las mejores que se pueden instalar en estos momentos. Fibrocemento, tenemos 37 kilómetros. Fundición gris, que es una tubería muy antigua, es 19 kilómetros. Polietileno, 17, y después de otros materiales, PVCs y otros materiales, 12 kilómetros. Eso todo componen la red de los 223 kilómetros de Zamora. Ante una fuga, ¿cómo se trabaja desde Acuona? ¿Cómo se localizan las averías? Tenemos aparatos que los detectan. Aquí hacemos una campaña de revisión de toda la red anual con un sistema permanente de localización. Estos aparatos los pones una semana y te dicen que detectan ruidos, porque las fugas se detectan por ruidos. Si te dicen los aparatos que ahí hay una posibilidad de fuga, ya vamos con otros equipos a localizarla. Es por sonido. Ponemos unos captadores en las válvulas o los materiales férreos de hierro, y si hay una fuga, el material de las tuberías transmite el sonido. Si estos aparatos captan ese sonido, a ver, no están grabando todo el día, porque por el día también puede existir el ruido del propio consumo de los usuarios. O sea, si no hay fuga, en teoría no hay sonido, porque el agua por la tubería, más deprisa, más despacio, pero no metería el ruido. El ruido se produce, la fuga, cuando hay un ruido. Una salida del agua al exterior es como tú en el grifo de casa, si lo estrangulas mucho, que dejas ahí muy poca, notas que mete ruido. Pues estos sistemas lo mismo. Entonces, si nos detectan de que hay avería en una zona, vamos y ya la localizamos. ¿Y cómo se capta el agua desde el río Duero? Hay unas tuberías que van hacia la planta. Nosotros estamos ahora mismo aquí, en la ETAP, y desde aquí se distribuye el agua a través de un anillo. Es decir, hay una tubería que va directamente al depósito, que está en la carretera de la Iniesta, que es de 450 milímetros en fibrocemento, aunque hay algún tramo ya renovado, y después está por la ciudad una tubería de 600 que llega al propio depósito. Entonces, el depósito actúa como de cola. Si se está bombeando desde la planta, pues estamos abasteciendo Zamora principalmente desde la planta. En momentos que la planta deja de funcionar, estamos abasteciendo desde el depósito. Y después hay otros anillos principales que van desde la de 600, por aquí es la carretera Villalpando, y esto es la avenida Galicia, y va pues todo lo que es la avenida La Feria, Trascastillo, cruza el puente de Piedra, y llega a Plaza La Cruz con 400. Después se unen por lo que es la circunvalación a lo que es la rotonda del cementerio, y ya baja por toda la carretera Salamanca, cruza el puente de Hierro, Pinilla, y bueno, estas ya son un poco más pequeñas, pero bueno, lo ideal es ampliar estos anillos en un futuro para garantizar todavía más los caudales y presiones. Cuando bombeamos agua de la planta, con este bombeo estamos abasteciendo Zamora, y cuando para de bombear la planta estamos abasteciendo por gravedad desde el depósito. O sea, que aquí lo que manda, digamos, es el depósito, y estamos abasteciendo por gravedad. Cuando no hay consumo, si no hay consumo en la red, ese agua va al depósito, y en el depósito estamos recuperando. Exacto. En el momento que paramos, abastecemos del depósito, pero es por eso lo llamamos un depósito de cola. Normalmente los días de máximo consumo en Zamora suelen coincidir con la noche, o sea, para nosotros es el Viernes Santo, que es la noche del jueves más el viernes,
y normalmente sobre el 20, el 20 y tantos de julio. Son los días de máximo consumo de agua en Zamora. Es decir, la noche del jueves, Viernes Santo, hay un repunte de consumo muy, 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 muy importante. Muy importante. Pero bueno, precisamente por eso están los depósitos de la Iniesta, vamos a decir un poco, para todo el exceso o el defecto de agua que suministra la planta. Vamos a decir que el depósito de la Iniesta, como actúa de depósito de cola, que ya os lo dijo Luis, pues vamos a decir que con eso reportamos agua a todo Zamora. Los dos pueblos que se abastecen desde Zamora, Morales del Vino y Tardobispo, y se abastecen desde el polígono de Los Llanos. Llega el agua al depósito de Los Llanos, y en el depósito de Los Llanos hay, aparte del grupo de presión para el propio polígono, hay un grupo de presión para Morales y hay otro para Tardobispo. Entonces, en el de Morales, cuando le pide agua al depósito, la bomba se pone en marcha y le manda agua a Morales, Tardobispo igual. ¿Cómo es el proceso para potabilizar el agua, convertir este agua turbia en apta para el consumo? Así es como llega la planta potabilizadora y este es el proceso al que se somete. Nosotros cogemos el agua del río Duero, la potabilizamos lógicamente y lo que decía Luis, pues se recoge como depósito de cola en el depósito de la Iniesta. Esta planta data de los años de finales de los 50, primeros de los 60. Como es lógico y normal, ha tenido montones de modificaciones a lo largo de todos estos años. El río Duero, pues bueno, pues tiene sus problemáticas, ¿no? Sus contaminantes, su turbidez. Para que os hagáis una idea, esta planta está diseñada para tratar 0,4 metros cúbicos segundo, es decir, 400 litros segundo aproximadamente. Pensar que ahora mismo en el agua del Duero, este es el Duero, están pasando exactamente 436 metros cúbicos por segundo a las 4 de la tarde de hoy, es decir, está pasando bastante agua. Pensar que en momentos de sequía, en verano, habitualmente pasan 10 metros cúbicos segundo. Es evidente que en este último mes han cambiado mucho las cosas, pero bueno, el tema de la meteorología, pues no cabe duda que tiene su aquel. Afecta, ahora mismo la situación ahora mismo es extraordinariamente buena. O sea, nosotros, el hecho de que haya riadas, a la larga, sobre todo de cara a primavera-verano, es muy positiva. Entonces, bueno, el Duero, nosotros cogemos el agua del Duero, hay una serie de rejillas de desbaste, como estaba en el vídeo, y entra a un arenero. En el arenero, vamos a decir que los lodos, los limos, las arenas, el material más grueso, precipitarían por su propio peso. Y luego hay otra serie de rejillas de desbaste que protegen los pozos. Tenemos unos pozos de 11 metros de profundidad donde tenemos tres grupos de bombeo, aproximadamente de unos 220-240 caballos de potencia, que cada una de ellas da 220-230 litros. Es decir, que con dos grupos cubriríamos la capacidad de diseño de la planta de tratamiento de 400 litros segundo. Aproximadamente serían unos 1.700-1.800 metros cúbicos hora, que supondrían unos 36.000 metros cúbicos al día de capacidad de tratamiento. Pensar que ahora en invierno estamos tratando aproximadamente unos 14.000 metros cúbicos al día. Es decir, la planta está perfectamente, podría, vamos a decir, duplicar la capacidad que ahora mismo estamos suministrando a Zamora. Tenemos reactivos de coagulante, el cloro, los oxidantes, etcétera. Los reactivos de tratamiento que utilizamos para potabilizar el agua. Veremos el agua del Duero cómo entra, es evidente que entra con sus contaminantes, con su turbidez, etcétera, etcétera. Como primer parte de tratamiento podríamos adicionar permanganato potásico. Esto lo vamos a cambiar, lo estamos cambiando y vamos a utilizar en vez de permanganato potásico agua oxigenada. Es un tema de cambio de tratamiento un poco porque el agua oxigenada con el ozono que viene a posteriori, vamos a decir que lo utilizamos como preoxidante inicial del agua, fundamentalmente para eliminar materias orgánicas, materias reductoras, pesticidas, herbicidas, etc. Vamos a decir, si viniese por el agua del Duero. Entonces el agua entra, podríamos dosificar el permanganato en la cámara de entrada, entraría en el presedimentador donde sedimentan las partículas orgánicas y las partículas que tienen más peso. Esta piscina tiene aproximadamente unos 12 metros de profundidad. El agua vertiría, entraría en un canal donde entraría a la cámara de contacto de ozono. El ozono realmente es una variedad alotrópica del oxígeno que es un superoxidante, es decir,
cualquier tipo de materia orgánica, cualquier tipo de elemento reductor inorgánico, sea arsénico, sea plomo, sea hierro 2, sea manganeso, etc., quedaría totalmente oxidado y eliminado en la cámara de contacto de ozono. Esto está herméticamente cerrado porque el ozono es tóxico en gas. Es decir, cualquier tipo, vamos a decir, que aquí el tema de seguridad es muy importante. El ozono lo generamos en planta a través de oxígeno líquido que viene en cisternas y metiéndole corriente alterna a 13.000 voltios. Es decir, lo generamos in situ a través de corriente en alta tensión. Exacto, 13.200 voltios más oxígeno es ozono. No inventamos nada, hacemos lo que hace la naturaleza. Cuando se produce una tormenta en verano, ese olor a tierra mojada no es tierra mojada, es ozono. El ozono, como pesa más que el oxígeno, tiende a caerse, tiende a depositarse en las partes bajas. Entonces, una vez preoxidado con ozono, vamos a decir que las algas, las microalgas, los coloides, entrarían las cámaras de contacto de coagulación, floculación. Y utilizamos sales, normalmente sales de aluminio o sales de hierro, para coagular, flocular el agua. La coagulación y floculación del agua, es decir, partículas sólidas que pesan muy poco, al coagularlas lo que hacen es pesar más. Lo que hacemos es coagular, es decir, empezamos a ver la creación del flóculo, la creación de la partícula en suspensión. Y lo hacemos normalmente a través de sulfato de alúmina o hidroxicloruro de aluminio. Lo tenemos preparado porque hemos hecho una inversión ahora, estamos haciendo una inversión en el sentido de que podemos emplear o estos productos o estos productos. Es decir, la planta es versátil y podemos utilizar unos productos u otros, fundamentalmente en función si hay riadas, si no hay riadas, si es verano, si es invierno. Una vez formado el flóculo, lo que hacemos es, lógicamente, le hacemos pasar a través de 6 decantadores lamelares. Estos decantadores lamelares son piscinas, estas son primitivas del año 60, o sea, tienen más de 50 años, no tienen una puñetera fuga, no han fugado nunca en 50 años, es hormigón armado, pero del bueno, de lo de que se hacía antiguamente, son de diseño francés, de Degremont, que es la Biblia del agua, y tienen 11 metros y medio de profundidad. El agua en cada decantador tarda aproximadamente, a caudal de diseño, unas 3 horas en decantarse, es decir, el flóculo entra en la piscina, en el decantador, y tiende a decantarse por gravedad, por su propio peso. Y el agua clarificada quedaría en la parte superior. Lógicamente, claro, cuanto mejor venga el flóculo y cuanto mejor sea el proceso, lógicamente hará mejor clarificación y el agua, lógicamente, tendrá menos turbidez y será más transparente. Pero como este proceso no es perfecto, porque la perfección solo existe en matemáticas, siempre se pueden escapar parte de flóculos. El agua vertería por estos canales y entraría en otro canal a lo largo de los filtros de arena. Estos filtros de arena también están modificados en las últimas obras que se hicieron en el 2012. Están filtrados, tienen un soporte de polipropileno, que es un sistema americano, es un sistema muy moderno americano. Solo lo tiene la planta de Barcelona y la planta de Zamora, soportado por una arena silicia con un metro de espesor, y lo que hace es filtrar el agua, lógicamente, de arriba abajo. Los flóculos que se hayan escapado, los contaminantes que se hayan escapado, quedarían retenidos en el metro de espesor de arena. Una vez filtrada el agua, vertería por las válvulas de salida y entraría en un depósito intermedio. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que puede haber contaminantes, sobre todo de tipo de anillos aromáticos, de bencenos, de pesticidas, herbicidas, que probablemente este proceso no haya sido todo lo perfecto que haya sido. Entonces le hacemos un segundo ataque de ozono. Un segundo ataque de ozono, es decir, otra superoxigenación, porque hay compuestos orgánicos que son muy duros, vamos a decir, de atacar tanto con el ozono como con los coagulantes, etcétera, etcétera. Entonces le hacemos un segundo ataque de ozono para, aparte de eso, eliminar los microorganismos que pudiera todavía tener en el proceso, porque el ozono aquí evidente acaba con todos los microorganismos habidos y por haber. Pero en la primera parte del proceso a lo mejor no los ha eliminado y los eliminamos en la segunda. Y una vez resuelto otra vez con el ozono, le hacemos pasar el agua a través de 100 toneladas de carbón activo. El carbón activo lo que hace es absorber fundamentalmente la materia orgánica. Os recuerdo que, por ejemplo, las zapatillas de deportes suelen tener plantillas de carbón activo.
para eliminar fundamentalmente el sudor, es decir, retienen materia orgánica, porque en el fondo es materia orgánica. Nosotros somos agua más materia orgánica, más cuatro elementos pesados. Entonces, realmente al final de lo que se trata es que este carbón activo absorba toda la materia orgánica. Es decir, el agua del Duero, que tendría una cantidad de materia orgánica X determinada, muy variable en función, lógicamente, de sequías, riadas, de los tiempos, a través de todo el proceso hemos conseguido llegar al depósito de agua tratada prácticamente exenta de contaminación. El agua queda pura, pero una vez que sale potabilizada de la planta, toca clorarla. Y es que en el viaje hasta casa pueden entrar contaminantes. Evidentemente, a la salida del depósito de agua tratada nuestro, y tanto aquí como en el depósito de Lenista, como en los otros depósitos que habla Luis, de los depósitos que dan los polígonos industriales, como el de Carrascal, porque también se da agua de aquí al depósito de Carrascal, a la pedanía de Carrascal, hay recloraciones posteriores para asegurar la desinfección. Es decir, el rey de la potabilización, el rey de la desinfección es el cloro. ¿Por qué? Porque lógicamente es el único que nos asegura que no exista ningún tipo de microorganismos en el agua de la red de distribución. Cuando se produce una avería, como decía antes Luis, evidentemente que puede entrar contaminación, claro que sí, pero por eso precisamente las aguas tienen que estar cloradas. Para cualquier tipo de microorganismos que entrara en esa reparación de avería, para poder asegurarnos de que luego no haya ningún problema desde el punto de vista sanitario. Deciros otra cuestión, es muy importante y deciros que el agua del grifo, y no es porque lo diga yo, sino porque lo dicen las leyes traspuestas de la Unión Europea, las normativas españolas y las normativas comunitarias de la Comunidad de Castilla y León, son unas normas ahora mismo en calidad de aguas muy estrictas, tanto más que la legislación de aguas minerales o aguas de piscina o otro tipo de usos. ¿Hasta qué punto el agua que bebemos del grifo es garantía? En un agua mineral de botella que se vende en un supermercado, la normativa, y no me estoy inventando nada, lo que dice la normativa europea, es que se tiene que controlar un análisis completo del agua de cualquier manantial una vez cada 5 años. Eso es lo que dice la normativa. A nosotros nos obliga la normativa a hacer más de 250 analíticas al año, en el caso de Zamora, y analíticas completas del agua una vez al mes. Independientemente de eso, las autoridades sanitarias nos controlan pues aproximadamente 3 veces al día. Y aparte de eso hacen sus inspecciones y sus vigilancias. Lo que os quiero decir con eso, de que yo entiendo, vamos, viendo un poco lo que dice la normativa y un poco a nivel de legislación, el agua más controlada a nivel, vamos a decir, a nivel técnico, a nivel de BOES y a nivel de legislación, es el agua del grifo. Y no estoy hablando de Zamora Capital. Estoy hablando de Zamora Capital o estoy hablando de, me da igual, de Benavente o de Puebla de Sanabria o de Torres del Carrizal. Las aguas de abastecimiento público tratadas que se sirven en los ayuntamientos están absolutamente controladas tanto a nivel legislativo como por las autoridades sanitarias. ¿Y cómo y dónde podemos nosotros mismos controlar la vigilancia que se ejerce sobre el agua que bebemos? Analíticas oficiales, según, vamos a decir, según el Real Decreto 140-03, se hacen más o menos unas 300 y pico. Esas 300 son las que se cuelgan en el Sistema Informativo Nacional de Calidad del Agua, que se llama SINAC. El SINAC está, es visible para acceso al ciudadano, es decir, el ciudadano tiene el derecho, el ciudadano, es decir, cualquiera de vosotros o cualquiera persona, a través de los programas sanitarios, se llama SINAC, accede a SINAC, a través de acceso al ciudadano, tiene información de la calidad de agua de Zamora y de las analíticas, vamos a decir, de las últimas analíticas del agua, me da igual, de Zamora, de Benavente, de Puebla de Sanabria, de Toro o de Torres del Carrizal, o del pueblo más pequeño que exista. Es decir, tienen que estar dados de alta en el Sistema Nacional de Calidad de Aguas. Vamos a decir que esas analíticas oficiales son las que hay. Aparte de eso, Sanidad hace todos los días sus análisis.
Nosotros hacemos todos los días nuestros controles, lógicamente, de laboratorio. Aparte de eso, lógicamente, tenemos nuestros equipos, nuestros medidores y analizadores en continuo, no solamente aquí en la planta de Zamora, vamos, quiero decir, no a la, para controlar la entrada, el proceso o la salida, sino aparte de eso tenemos también medidores y equipos en los distintos depósitos que os decía, tanto en la Iniesta como en Carrascal como en otros sitios, tenemos nuestros analizadores de cloro en continuo, etc. Hay otra cosa también muy importante y eso también, pues bueno, es una ventaja. Con los medios de comunicación que tenemos ahora y a través de internet y a través de los telecontroles, en cualquier momento, cualquiera de nosotros, es decir, mi equipo de profesionales, pues Felipe, Nacho, pues todos los que estamos aquí, tenemos acceso a controlar la planta desde fuera de las instalaciones. Conectados están las 24 horas del día con la Confederación Hidrográfica del Duero, gracias también a las nuevas tecnologías que lo hacen posible. No cabe duda que eso es una ventaja. También tenemos, lógicamente, tenemos nuestras conexiones, estamos conectados con Confederación Hidrográfica del Duero y sabemos, que es un tema muy importante, exactamente cuál es la evolución del Duero a lo largo del tiempo, con las estaciones de alerta de la red SAICA. Vamos a decir, estas cosas evidentemente hace 20 o 25 años no existían. Vamos, no existían. Todo el tema de automatismos, telecontrol, ordenadores, autómatas, etcétera, pues no cabe duda pues que ha sufrido, ha tenido una grandísima evolución. Entonces vamos a decir que nos facilita mucho nuestro trabajo. El agua pasa en la planta casi 8 horas antes de volver a salir apta para el consumo. Así llega y así sale para que nos la podamos beber.